creation versus evolution. La next creación one. En contra de la evolución. Oh, I have a clicker. Okay. Everybody's goal in life. Todos los objetivos en la vida. Should be. Debe ser. Truth. Verdad. If the truth is there is no God. Si la verdad es que no hay Dios. Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? If God is true, pero si Dios es verdad, we should glorify him. Entonces debemos glorificarle a él. Amen. Amen. It is not about no se trata religion. De la religión. It's about you and God. Se trata de ti y Dios. He made you. Él te hizo a ti. We need to be thankful. Necesitamos ser agradecidos. I hope this lesson helps you. Yo espero que esta lección te ayude a ti. Okay. My life story. La historia de mi vida. I was born. Yo nací. And came here. Y vine acá. That's it. Eso es todo. No, many things have happened. Bueno, muchas cosas han pasado. I was raised going to church every Sunday. Yo crecí yendo a la iglesia cada domingo. When I was 14 years old, cuando tenía 14 años, my biology teacher, mi maestro de biología, put this on the wall, puso esto en la pared, and said we came from ape men. Y me dijo que veníamos de los monos. How many people have seen something like this before? ¿Cuántas personas han visto algo como esto antes? This is what they teach the children in the school. Esto es lo que le enseñan a los niños en la escuela. I was sitting on this side of the class. Yo estaba sentado en este lado de la clase. I said to myself, y yo me dije a mí mismo, wait a minute. Espera un minuto. If people came from apes, si la gente vino de los monos, the Bible's wrong. La Biblia está mal. The Bible teaches, porque la Biblia enseña, men and women, el hombre y la mujer, were created instantly, fueron creados instantáneamente, by God. Por Dios. So when I was 14, así que cuando tenía 14 años, I thought science, yo pensé que la ciencia, contradicted the Bible. Era contradictoria con la Biblia. Does anyone remember something like this? ¿Alguno de ustedes se acuerdan de algo como esto? In your life. En tu vida. I was confused. Yo estaba confundido. But at 14, pero a los 14, I said to myself, yo me dije a mí mismo, if science proves the Bible is wrong, si la ciencia puede probar que la Biblia está equivocada, that means there's no rules. Entonces eso quiere decir que no hay reglas. I can do what I want to do. Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. How many people relate to that? ¿Cuántas personas se pueden relacionar con eso? We are all sinners. Todos nosotros somos pecadores. Our bodies don't want to listen to the rules. Nuestros cuerpos no quieren escuchar a las reglas. How many people would admit they're hard to follow? ¿Cuántas personas van a admitir que obedecerían a lo que su corazón quisiera hacer? So this made me happy at 14. Así que esto me hizo feliz cuando yo tenía 14. Quick question. Una pregunta rápida. Can drugs make you happy? ¿Pueden las drogas hacerte feliz? How many say yes? ¿Cuántos dicen que sí? Yes. Sí. For 3 hours. Por 3 horas. Can drinking puede tomar make you happy? Tomar alcohol hacerte feliz. Alcen sus manos. Yes. Sí. For 3 hours. Por 3 horas. Can fooling around where you shouldn't fool around haciendo cosas que no deberías de hacer alrededor make you happy? Te puede hacer feliz. Yes, for 3 hours. Sí, por 3 horas. How many people here? ¿Cuántas personas aquí? Know someone whose life conocen a alguien que su vida was ruined fue arruinada por el alcoholismo. Me too. ¿Hacen las manos? My grandmother ruined. Yo también, la vida de mi abuela arruinada. How many people here know someone? ¿Cuántas personas de aquí conocen a alguien who ruined their life que arruinaron su vida by fooling around porque andaban where they shouldn't have been fooling around. Jugando alrededor con cosas que no me deberían too. De estar jugando.
Young people, listen to me. Yo también, jóvenes, escúchenme a mí. God's rules are not there to make you unhappy. Las reglas de Dios no están ahí para hacerte infeliz. They are there to protect you. Están ahí para protegerte. My pastor said this. Mi pastor dijo esto. Very wise. Muy sabio. Short-term fun. La diversión de corto plazo. Can ruin your life. Puede arruinar toda tu vida. Short-term discipline. La disciplina de un corto tiempo. Give you a long, happy life. Puede darte una vida larga y feliz. Any amen? ¿Algún amén? People ruin their lives by sin. Las personas arruinan sus vidas por el pecado. God loves you too much. Dios te ama demasiado. To ruin your blessed life. Para arruinar tu vida bendecida. But this made me happy. Pero esto me hizo feliz. 12 years. 12 años. I said, I'm an atheist. Yo dije, soy ateo. Christians talked to me. Los cristianos me hablaban a mí. And I said, I love science. Y yo les decía, yo amo a la ciencia. I thought secretly that they were a little crazy. Yo pensé secretamente en mi corazón que estaban un poquito locos. This is crazy. Esto es loco. God is not. Dios no lo es. So I had thought. Yo pensé. New clicker. These were our ancestors. Yo pensé que estos eran nuestros ancestros. Very important question. Una pregunta muy importante. What are these? ¿Qué son estos? Cartoon drawings. Son dibujos animados. I thought this became this, became this. Yo pensé que este se convirtió en este, en este y en este. Very important. Muy importante. Only cartoon drawings. Son solamente dibujos animados. When I was 26 years old, cuando tenía 26 años, someone gave me something like this. Alguien me dio algo como esto. The drawings are great. Los dibujos animados son muy buenos. The fossils don't exist. Los fósiles no existen. The living animals don't exist. Los animales vivientes no existen. Your eyes, tus ojos, will never see an ape man. Nunca van a mirar a un hombre mono. They think lizards. Ellos piensan que las lagartijas. They think lizards became birds. Se volvieron pájaros. Your eyes, tus ojos, will never see a bird lizard. Nunca vas a mirar un pájaro lagartija. They don't exist. Ellos no existen. Schools teach this. Las escuelas enseñan esto. Schools don't teach this. Las escuelas no enseñan esto. They once found one tooth. They found one tooth. Oh, ellos encontraron un diente. In Nebraska. En Nebraska. They told millions of people. Y le dijeron a millones de personas. Ape man. Es el hombre mono. Later. Más tarde. They found out it belonged to a pig. Se dieron cuenta que pertenecía a un marrano. No longer in the books. Ya no están los libros ahora. Piltdown man. That might just Piltdown man. Pilton? No. For 30 years. Proof por 30 of años probó. Proof of evolution. Tuvo pruebas de la evolución. They looked at the real fossil. Pero ahora miraron al fósil real. Fake. Y era falso. Human jaw, someone put ape teeth in it. En la quijada de un humano, alguien le puso dientes ahí de un mono. But millions of people. Pero millones de personas. Were told evolution is true. Les hicieron creer que la evolución era verdad. Because of Piltdown man. Por la teoría de Pilton. Okay. Question of the day. La pregunta del día. Why do the books? ¿Por qué los libros? Only have drawings. Solamente tienen dibujos. Of evolution evidence. De la evidencia de la evolución.
And not photographs. Y no tienen fotografías. Why no photographs? ¿Por qué no fotografías? Nothing to photograph. Porque no hay nada que fotografiar. They don't exist. No existe. I was lied to. A mí me mintieron. I was mad. Yo estaba muy enojado. God is true. Porque Dios es verdad. Ape man, el hombre true. Mono no es verdad. I was on my way to hell. Yo estaba yendo en un camino al infierno. I denied God existed because of cartoons. Yo negué que Dios existía a causa de los dibujos animados. And I wanted to sin. Y yo quería pecar. Okay. But God is real. Pero Dios es real. Bible verse. El versículo de la Biblia. For I am. Porque yo soy. I am not ashamed of the gospel. Okay. Porque no me avergüenzo del evangelio. How many people here? ¿Cuántas personas aquí? Are not ashamed. No se avergüenzan. Hallelujah. Many people want you ashamed. Muchas personas quieren que tú te avergüences. Nothing to be ashamed of. No hay nada de qué estar avergonzados. Okay. The name of this lesson. El nombre de esta lección. I can do this one. Dos. I can do that one. I remember dos. Two. Dos. I hope. Yo espero. When you leave. Que cuando salgas. You have two answers. Tengas dos respuestas to two questions. Para dos preguntas. Here are the questions. Aquí están las preguntas. What about evolution? ¿Qué pasa con la evolución? And why do you believe in God? ¿Y por qué crees tú en Dios? Some of the young people. Algunas de las personas jóvenes. I'm happy to say. Yo estoy contento de decir. Remember this lesson from months ago. ¿Se acuerdan de esta lección de meses pasados? They can go to any college. Ellos pueden contactar cualquier colegio. And defend belief in God. Y defender la creencia en Dios. Not all teachers. No muchos maestros. Believe evolution. Creen en la evolución. But they are forced to teach it. Pero ellos están forzados a enseñarlo. So I like when Christians. So a mí me gusta cuando los cristianos become teachers. Se vuelven maestros. They can teach children the truth. Porque entonces ellos pueden enseñarle a los niños la verdad. Okay. What is the theory of evolution? ¿Cuál es la teoría de la evolución? If the theory of evolution is true, si la teoría de la evolución es verdad, you're related to monos. Entonces tú estás relacionado con los monos. That is your relative, isn't he pretty? Él es tu pariente, ¿no está bonito? If the theory of evolution is true, si la teoría de la evolución es verdad, you're related to lagartos. Está relacionado a los lagartos. I studied college biology. Yo estudié biología en el colegio. They teach all living things. Ellos enseñan todas las cosas vivientes. Are related. Están relacionadas. So you, así que tú, if evolution is true, si la evolución es verdad, you're related to a pine tree. Tú estás relacionado con un pino. How many people, ¿cuántas personas, had a Christmas tree? Tuvieron un árbol de Navidad. If you're an evolutionist, si eres un evolucionista, that was a relative. Ese era tu pariente. And you threw it out. Y lo tiraste. That is nonsense. Eso no tiene sentido. You are not related to pine trees. Tú no tienes ninguna relación con los pinos. And y your most ancient ancestor. Y tu más tu ancestro más viejo would be bacteria. Serían las bacterias. If you have a family photo album. Si tú tienes un álbum de fotografía familiar. You should have a picture of this in it. Deberías de tener la fotografía de esto en ella. If you think evolution is true. Si tú crees que la evolución es verdad. You are not related to bacteria. Tú no estás relacionado con la bacteria. If you were. Si tú fueras. And washed your hands with soap. Y lavas tu mano con jabón. What did you do? ¿Qué estás haciendo? Kill the relative. Estás matando a tus parientes.
This is nonsense. Esto no tiene sentido. It was invented by people fue inventado por la gente who were mad at God que estaba enojada con Dios and wanted him out. Y querían dejarlo fuera. But they teach your children pero ellos le enseñan a tus hijos that it's science. Que eso es ciencia. Not science. No es ciencia. So, my answer. Mi respuesta. Oh, would you mind giving the answer in the back row? ¿Quieres dar la respuesta ahí atrás? These people took my class. Estas personas tomaron mi clase. What about evolution? ¿Qué hay de la evolución? And that's not religious, that's what? Very good, round of applause. Okay. This is what I say to people. Esto es lo que le digo a las personas. I believe. Yo creo. Apes make apes. Los monos hacen monos. People make people. Las personas hacen a las personas. And penguins make what? ¿Y los pingüinos hacen qué? Pingüinos. That's genetics. That's eso not, es, oh, sorry, go eso es la genética. That's not religious. Eso no es religión. Fish make what? ¿Los pescados hacen qué? Birds make what? ¿Los pájaros hacen qué? We as Christians nosotros como cristianos love genetics. Amamos la genética. Love biochemistry. Amamos la bioquímica. Love science. Amamos la ciencia. Thinking bacteria is related to you pero pensando que la bacteria está relacionado contigo is not science. No es ciencia. Bad genetics. Es simplemente enseñanza de la genética mala. Trust your Bible. Cree en tu Biblia. Trust your eyes. Cree en tus ojos. The Bible is true. La Biblia es verdad. So let's repeat. Así que vamos a repetir. Horses make what? ¿Los caballos hacen qué? Name an animal, young lady. Cats make what? Okay, gatos hacen qué? Another one? Otro? One more animal? Dogs make? Perros? That's not religious. That's science. Eso no es religión, es ciencia. Round of applause for her. Un aplauso para ella. Everybody? Todos? Monos make? Gente make. Y la gente hace. That's not religious. Eso no es religión. It's genetics. Es genética. Don't let anyone call you religious. No dejes que nadie te llame religioso. You are a seeker of truth. You are a seeker of truth. Tú eres un secreto que tiene la verdad. And God is true. Dios es la verdad. Okay. Many years ago. Muchos años atrás, my niños, mis niños, were playing with plastic animals. Estaban jugando con animales de plástico. Here comes Dad. Y aquí viene papá. I said, yo les dije, did you know the pig's mother was a horse? ¿Sabías que la mamá del marrano era un caballo? My four-year-old said, no, it's not, Dad. Mi hijo de cuatro años me dijo, no, no es cierto, papá. I said, what's the pig's mom? Y yo les dije, ¿quién es la mamá del marrano? She said, it's a pig. Y ella me dijo, es otro marrano. I said, wait till you get to college. Y yo le dije, espérate hasta que entres al colegio. They'll beat that out of you. Te van a tratar de quitar esa creencia. Kids know better. Los niños saben mejor. Pigs make what? Los marranos hacen qué? Right. My kid was right. Mi hija estaba en lo correcto. Have you heard ¿has escuchado of natural selection? De la selección natural? Evolutionists los evolucionistas say natural selection dicen que la selección natural proves evolution. Prueba la evolución. I want to teach it to you. Yo quiero enseñártelo a ti. Using dogs. Hablando de los perros. Suppose you had two dogs. Supongamos que tienes dos perros. Harry
and hairless. Uno con cabello y otro sin cabello. You go to Alaska. Vas a Alaska. In the summertime. En el tiempo de calor. You come home. Vienes a la casa. But you forgot the dogs. Pero tú te olvidaste de los perros. They get married. Make puppies. Ellos se casan y tienen perritos. They make a mixture. Ellos hacen se mixtean. Some hairy. Algunos salen con mucho pelo. Some hairless. Y otros sin pelo. Winter comes to Alaska. Ahora el invierno viene a Alaska. What happens? ¿Qué pasa? These dogs scream mucho frío. Estos perritos van a decir que hace mucho frío, los que no tienen pelo. They die. Se mueren. They can't make puppies. No pueden hacer más perritos. These dogs live. Los perros con mucho pelo viven. They make puppies. Y hacen más perritos. What type will their offspring be? ¿Qué tipo va a ser su descendencia? Hairy. Peludos. They might make a hairless. A lo mejor tengan uno sin pelo. Next winter time comes. Pero el siguiente invierno que venga. What happens? ¿Qué va a pasar? Vamos. Se muere. Vámonos. After a while, all you have is hairy dogs in Alaska. Después de un tiempo, todo lo que tienes son perros con mucho pelo en Alaska. Suppose you. Supongamos. Forgot the dogs in a hot desert. Que olvidaste a los perros en un desierto muy caliente. What would happen? ¿Qué es lo que va a pasar? Only these survive. Solo este va a sobrevivir. Natural selection. Selección natural. Does not prove evolution. No prueba la evolución. Dogs make. Los perros hacen perros. That they teach. Ellos enseñan. Natural selection. Well, natural selection. Ellos enseñan la selección natural. They say it teaches they came from bacteria. Ellos enseñan que venimos de la bacteria. It does not. No es verdad. So, what about evolution? ¿Qué pasa con la evolución? Whales make. Ballenas hacen. Ballenas. Sharks make. Los tiburones hacen. Squids make. That's genetics. That's not religious. Eso es genética, no es religión. Next question. La siguiente pregunta. Why do you believe in God? ¿Por qué crees en Dios? Who does not have? ¿Quién no tiene? A quick answer. Una respuesta muy rápida. There's no shame. No nos avergonzamos. Any of you? ¿Alguno? Good. Appreciate the honesty. I would like to give you. A mí me gustaría darte. A quick answer. Una respuesta rápida. Design. Diseño. Let me please give you an example. Déjame por favor darte un ejemplo. Please look at the door. Por favor, mira la puerta. Imagine I got out. Imagínense que yo salgo. My DeWalt power screwdriver. Con mi desatornillador. Who has one? ¿Quién tiene uno? Best tool ever, right? La mejor herramienta. I love DeWalt. I take the screws out. Yo desatornillo los tornillos de allá. I lay the door down. Y pongo la puerta en el piso. I put the screws. Pongo los tornillos. On the door. Y los pongo en la puerta. Does anybody think? ¿Alguno de ustedes piensa? Nature. Que la naturaleza. In 1 year. En un año. Could pick up that door. Puede venir y levantar esa puerta. And get the screws back in. Y ponerle los tornillos otra vez. Do you? 1 year? ¿Crees en un año? 100 years. En 100 años. Could nature pick up and get those screws in? ¿Puede ser que la naturaleza levante esa puerta y poder la atornillar? A million years. Millones de años. I could give you. No, yo puedo darte. 100 billion years. Cientos de años. That door is not going to get hung by nature. Esa puerta no se va a poner de regreso por la naturaleza. The door got there by design. La puerta está ahí por un diseño.
Someone smart. Alguien inteligente. Designed the screws. Diseñó los tornillos. Designed the hinge. Diseñó dónde se ponen los tornillos. And put it together. Y lo armó en uno. The door is by design. La puerta está hecha por un diseño. Why do you believe in God? ¿Por qué tú crees en Dios? Design. Diseño. He designed my eyes. Él diseñó mis ojos. I'm going to start top to bottom. Y puedo empezar de arriba para abajo. Designed my ears. Diseñó mis oídos. My nose. Mi nariz. My teeth. Mis dientes. My chin. Mi quijada. My shoulder. Mis hombros. My elbow. Mis codos. Do you see that? ¿Puedes ver eso? If you are a design, si tú eres un diseño, there must be a, debe de haber un, amen, un creador. Amen. Why do you believe in God? ¿Por qué crees en Dios? Design, design, okay? Everybody go like this. A todos hagan esto. Your elbow, tu codo, is a hinge. Es una bisagra. Just like the door. Como la puerta. Everybody go like this. Todos hagan esto. Your shoulder. Tu hombro. Is a ball and socket joint. When people design. Está diseñado. Cuando la gente diseña. Robotic arms. Brazos robóticos. Guess how they design robotic arms. Imagínense cómo diseñan a los hombros de los robots. Just like yours. Como el tuyo. Names. I know it's English, but waist. La cintura. Shoulder. El hombro. Elbow. El codo. Wrist. La mano. They could call that hand. Y eso puede ser la palma de la mano. How about applause? ¿Qué tal una? For God for getting your arm right. Un aplauso para Dios por hacernos a nosotros así. Everybody knows. Todos sabemos. That's a design. Que ese es un diseño. Is your arm? ¿Es tu brazo? More complex than this. Más complicado que esto. Better designer of your arm. Hay un mejor Smarter. Diseñador de tu brazo. Te daré gracias porque he sido maravillosa y asombrosamente creado. La traducción no dice con mucho miedo, pero no es con mucho miedo. Asombrosamente y maravillosamente creado. How many people? ¿Cuántas personas? Worry a lot. Se preocupan mucho. I want to help you. Yo quiero ayudarte. When you, please pay attention to this. Por favor, pon atención a esto. When you start worrying, cuando empieces a preocuparte, do this. Haga esto. Thank you, God, for my hands. Gracias, Dios, por mis manos. Thank you for my eyes. Gracias por mis ojos. Thank you for my feet. Gracias por mis pies. Be thankful. Sé agradecido. It can help. Eso puede ayudar. People focus on the problems a lot. Las personas se enfocan en los problemas mucho. Be thankful when you are worrying. Sé agradecido cuando tú estás preocupado. Do you think that will help? ¿Tú crees que eso va a ayudar? It will. No. Sí, va a ayudar. How do I know? ¿Cómo yo sé? God loves you. Que Dios te ama. He gave you hands. Porque te dio manos. He gave you eyes. Te dio ojos. He gave you legs. Te dio piernas. People will never give you. La gente nunca te va a dar. The gifts that God has given you. Los regalos que Dios ha dado. Is he worthy of your praise? Es él digno de tu alabanza. He is. We need to be more thankful. Necesitamos ser más agradecidos. Life is hard. La vida es difícil. Let's be thankful during the hard times. Seamos agradecidos en los tiempos difíciles. What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Design. Design my. I start top to bottom. Eyes, nose, ears. Yo empecé teeth. De arriba para abajo con los ojos. Millions of reasons. Las orejas, hay millones de razones. How many miles? ¿Cuántas millas?
of blood vessels de sangre are in you. Están en el cuerpo Oops. Humano. Sixty thousand miles of pipe. 60,000 millas de pipa. In your body. En tu cuerpo. Your lungs. Tus pulmones. 15,000 miles of blood vessels in your lungs. 15,000 millas de vasos sanguíneos en tus pulmones. Stuff like this is in this book. Cosas como estas están en este libro. Glory to God, amen. La gloria a Dios, amén. He loves you. Él te ama. Your blood vessels tus vasos sanguíneos are long enough to go around the earth two times. Son tan largos que pueden ir alrededor de la tierra dos veces. How do we know if something's designed? ¿Cómo podemos saber si algo fue diseñado? If you saw this on your driveway, si tú miras este donde estacionas tu carro, you'd probably say it looks like chance, like somebody threw. Puedes tú decir que parece como una chance que alguien lo haya tirado. The stones, right? Chance. Son piedras. But. Pero. If you see this. Pero si lo miras así. You think design. Piensas diseño. If you see this. Si miras esto. Definitely design. Definitivamente un diseño. The more complex it gets, entre más complicado se mira, the more obvious, es más obvio, it's a design, que es un diseño. Are your eyes, tus ojos, more complex than 150 stones? Son más complicados que 150 piedritas? This is a design. I did it. Este es un diseño. Yo lo hice. Your eyes are a design. Tus ojos son un diseño. God did it. Dios lo hizo. I am going to talk yo voy a hablar about something acerca de algo that's never been talked about que nunca han hablado most likely más seguramente in your church en tu iglesia. It's something that you do es algo que tú haces every day todos los días. You decide tú decides if it's an amazing design si es un diseño asombroso. Urination. Ir a hacer pipí. Amazing design by God. Es un diseño asombroso por Dios. It doesn't start. No empieza. With the kidneys. Con los riñones. Urination. El proceso de orinar. Starts with the brain. Empieza con la mente. How many people? ¿Cuántas personas? Have ever been outside? Han estado afuera on a very, very hot day. En un día muy caliente you drink water all day. Y tomas agua todo el día and you realize, y te das cuenta I didn't need to go yo no necesité ir to the bathroom all day. Al baño todo el día. Ever notice that? ¿Te has notado eso? Then you're on the computer at night, y cuando estás en la computadora en la noche every 20 minutes, cada 20 minutos you notice? ¿Han notado eso? Amazing design. Un diseño asombroso. Part of your brain. Aparte de tu cerebro. I don't know the Spanish word for this. Called the hypothalamus. No sé cómo se dice esa parte del cerebro en español. Measures water in the blood. Pero esa parte mide el agua en la sangre. Suppose it's really, really hot and you're sweating. Y supongamos que está muy, muy caliente y estás sudando. Your brain knows tu cerebro sabe you're low on water. Que estás bajo en agua. It sends a signal y manda una señal to your pituitary gland. A la glándula pituitaria. It releases a chemical into the blood. Y deja salir un químico en la sangre. The chemical goes to your kidney. Ese químico se va a tus riñones. It says, hey, kidney. Y le dice, oye, riñón. We're low on water. Tenemos poquita agua. The kidney does not get rid of the water, it recirculates the water. Entonces el riñón no saca el agua, sino la recicla y la sigue usando. Suppose you had a lot of water.
Y ahora supongamos que tomaste mucha agua. The pituitary gland, la glándula pituitaria, sends a different chemical. Le manda un químico diferente. The kidney sees we have too much water. Entonces el riñón mira y dice tenemos mucha agua. And it filters it out. Entonces la filtra y la va sacando. To the bladder. A la vejiga. Design? Diseño? How about applause for God? ¿Qué tal un aplauso para Dios? We take for granted. Nosotros lo tomamos a la ligera. Things like this. Cosas como esta. The design is amazing. Pero el diseño es increíble. Because God is amazing. Porque Dios es asombroso. I'm going to skip that for now. Did God design perros? ¿Será que Dios diseñó a los perros? Is cuteness designed? Es un diseño hermoso. I love dogs. Yo amo a los perros. In heaven, there's got to be dogs. En el cielo tiene que haber perros. Amen. Amen. Okay. How do dogs drink water? ¿Cómo beben agua los perros? They turn their tongue into a little cup. Ellos hacen que su lengua se convierta como en un pequeño algo pequeño para agarrar agua, como un vasito, una cuchara. Who did not know this? ¿Quién no sabía esto? Me neither till about a year ago. Yo no sabía esto tampoco hasta como hace un año. Who has a dog? ¿Quién tiene un perro? Watch your dog drink water. Observa a tu perro tomar agua. But what they do, they pick up the water. Lo que hacen es recogen el agua. They pick up it and bite it. They don't como que la muerden. Can dogs see better? ¿Será que los perros pueden mirar mejor in the dark than you? En la oscuridad que tú? How many say true? ¿Cuántos dicen que es verdad? It's true. Es verdad. Have you seen this in eyes? ¿Has mirado esto en los ojos? Dogs hunt at night. Los perros cazan en la noche. Raccoons, cats, skunks. Gatos, zorrillos. They do this. Do you know why? Hacen esto. ¿Sabes por qué? God designed mirrors. Dios diseñó unos como lentes. In the back of their eye. En la parte de atrás de sus ojos. You don't have a mirror. Y tú no tienes esos lentes. We get the light once. Nosotros recibimos la luz una vez. Dogs get it twice. Los perros la reciben dos veces. They see twice as good as you at night. Ellos pueden ver dos veces mejor que tú en la noche. How about applause? ¿Qué tal un aplauso? For mirrors and dogs. Por los lentes de Dios. He thought of everything. Él pensó en todas las cosas. No way this is by chance. No hay forma que esto haya pasado por una chance. Don't believe the lie. No creas la mentira. That was out of this book. Esto salió de este libro. I need an answer. Necesito una respuesta. From the audience. De la audiencia. Which dog has the best sense of smell? ¿Cuál perro tiene el mejor sentido o el mejor olfato? He is correct. Él está con lo correcto. The bloodhound. El sabueso. My daughter. Mi hija. When she was six, cuando ella tenía seis años, saw this lesson, miró esta lección, and said, "Daddy," y me dijo, "Papá." No wonder the dog, con razón el perro, looks so sad. Se mira tan triste. He can smell everything. Porque puede oler todas las cosas. That's how you would look. Es así como te mirarías. Okay. How many people? ¿Cuántas personas? Have seen this. ¿Han mirado esto? On your dog. En tu perro. How many people think? ¿Cuántas personas piensan? They don't need it. Que no lo necesitan. It's an evolution accident. Que es un accidente de la evolución. How many people think? ¿Cuántas personas piensan? They need it. Que lo necesitan. Because God put it there. Porque Dios lo puso ahí. I will teach you what it's for. Yo te voy a enseñar para qué es. I would like everybody.
Me gustaría que todos to sniff. Hagan ¿cómo se dice? 20 times as fast as you can. Como estornudar como 20 veces tan rápido como puedan, 20 veces. Go. Hacer así 20 veces. Alto, right? Alto? Alto, stop. Yes, yes. Stop. You are not a dog. No eres un perro. You can only inhale. Solamente puedes inhalar. Or exhale. Y o exhalar. A dog. Un perro. When it comes into your kitchen. Cuando viene a tu cocina. Can sniff the whole kitchen floor. Puede olfatear todo el piso de la cocina. Non-stop. Sin parar. Why? ¿Por qué? Because. ¿Por which qué? Is also porque. ¿Por right? qué? They can breathe in the middle. Porque pueden respirar en el centro. And out the sides. Y sacar el aire por el lado. At the same time. Al mismo tiempo. Applause for God again. Un aplauso para Dios otra vez. Evolution would say all by chance. La evolución no. diría que todo pasó por chance. Why do you believe in God? ¿Por qué creemos en Dios? Design. Diseño. Design. Diseño. Nothing to be ashamed of. No hay nada de qué avergonzarse. Okay, what about evolution? Ahora, review. ¿Qué pasa con la evolución? Dogs. Name. Octopuses make octopuses. Los perros right. hacen los perros. That's not religious. It's what? No es religión, es qué? Genetics. Genética. Okay. Now we had a lot of fun. Ahora nos hemos divertido mucho. I did. Yo me divertí. Let's talk about life. Vamos a hablar acerca de la vida. This is a picture of my daughter. Esta es una fotografía de mi hija. Guess how old she was. Adivina cuántos años tenía. No, two. Very good. Very good. She dos. Was two. Muy bien. Tenía dos años. Here is a picture of my daughter when she was three. Aquí está una fotografía de mi hija cuando ella tenía tres. She got cancer. A ella le dio cáncer. Leukemia. 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 We went to Chalk Hospital. Leucemia. Y fue al hospital que está aquí. This is important. Esto es importante. How many people are going through? ¿Cuántas personas están pasando? A hard time. Un tiempo difícil. Okay. If you are not going through, si no estás pasando, a hard time now, un tiempo difícil ahora, sooner or later, tarde o temprano, you will. Lo vas a pasar. Very important. Muy importante. My daughter, mi hija, got cancer. Le dio cáncer. Do you think I was mad at God? ¿Tú crees que yo estaba enojado con Dios? Very, very mad. Muy, muy enojado. How many people here? ¿Cuántas personas aquí? Have been mad at God. Se han enojado con Dios. But. Pero. I could never not believe in God. Pero yo nunca no podía dejar de creer en Dios. Why not? ¿Por qué no? The D word. Design. La palabra D, diseño. Many people. Muchas personas. Stop believing in God. Paran de creer en Dios. When hard times come. Cuando los tiempos difíciles vienen. Have you met people like this? ¿Has conocido a personas así? That's because. Eso es porque. They have. Ellos tienen the wrong idea of God. La idea equivocada de Dios. You have to make me happy all the time. Tú tienes que hacerme feliz todo el tiempo. Well, that's not true. Bueno, eso no es verdad. Design kept my belief. El diseño mantuvo mi creencia in God. En Dios. Even though I was very mad. Aun cuando yo estaba bien enojado. How many people here? ¿Cuántas personas aquí? Keep reading the Bible. Siguen leyendo la Biblia. Even when they're mad. Aun cuando están enojados. At God. Con Dios. You've got to. Tú tienes que. Life is hard. La vida es dura. Cling to God. Tienes que agarrarte de Dios. I read.
Yo leí in the Bible, en la Biblia, when I was mad at God, cuando yo estaba enojado con Dios, this verse, este versículo, fill in the blank. Llenen ustedes en el blanco. Father, Father, Padre, Padre, why have you, ¿por qué tú, forsaken me? Me has olvidado. I read that, yo leí eso, when I was happy, cuando estaba contento, didn't mean anything. Y no significó nada. When I was mad at God, pero cuando estaba enojado con Dios, it meant a lot. Significó muchísimo. Jesus, Jesús, was mad, estaba enojado, about being on the cross, acerca al estar en la cruz. Why did you forsake me? ¿Por qué me has desamparado? That's what we say. Eso es lo que nosotros decimos. God became flesh. Dios se hizo carne. Jesus understands our weaknesses. Jesús entiende nuestras debilidades. Does this mean anything? ¿Esto significa algo? Jesus does not think. Jesús no piensa. How can you be mad? ¿Cómo puedes tú estar enojado? Jesus talks to the Father and defends you. Jesús le habla al Padre y te defiende. Because he was mad. Porque él estuvo enojado. That's who Jesus was. He became flesh. Ese es al que Jesús hizo. Él se volvió a carne. To be your advocate. Para poder ser tu tu abogado. Okay. But I was happy. Yo estaba contento. Jesus wasn't mad. Jesús no estaba enojado. But I was still mad. Pero yo todavía estaba enojado. Okay. In November of 2001. En noviembre del 2001, she got a fungus in her lungs. Ella tenía un hongo en sus pulmones. It can kill, puede matar, a cancer patient, a un paciente de cáncer, with no immune system, que no tiene su sistema inmunológico fuerte. All day long, todo el día, they stuck tubes in her lungs, le estuvieron poniendo tubos en sus pulmones, to find the fungus. Para pelear contra el hongo. At night, en la noche, she was sleeping like this. Ella estaba durmiendo así. I thought she was dead. Y yo pensé que estaba muerta. I was so mad. Estaba yo tan enojado. Crying big tears. Llorando unas grandes lágrimas. How can she get a fungus? ¿Cómo ella puede tener un hongo? But my life changed a lot that night. Pero mi vida cambió muchísimo esa noche. How many people here, ¿cuántas personas aquí, believe that Jesus, creen que Jesús, is Lord? Es el Señor. Okay. Next question. Siguiente pregunta. What does Lord mean? ¿Qué es lo que Señor significa? Raise your hand if you know. Alcen su mano si es que saben. Yes. ¿Qué significa Señor? Una persona, a person who is older than me. Maybe or bigger than me. Yeah. Master. Como maestro. Ruler. Uno que reina. King. Un rey. The boss. El jefe. Good. Most Christians don't know what Lord means. Muchos cristianos no saben lo que Señor significa. It means boss. Significa el jefe. When she had the fungus, cuando ella tenía el hongo, I did this. Yo hice esto. I said, Jesus, yo dije, Jesús, you're Lord. Tú eres el Señor. If she dies, si ella muere, may that be your will. Que eso sea tu voluntad. If she lives, si ella vive, may that be your will. Que esa sea tu voluntad. I said, Lord, yo dije, Señor, we're going to do all we can. We're going to do all we can. Vamos a hacer todo lo que nosotros podamos. With science, con ciencia, medicine, con medicina, technology, con la tecnología, prayer, orar. But if my little girl dies, pero si mi pequeña hija muere, may that be your will. Que esa sea tu voluntad. Has anybody here ever done a similar prayer? ¿Hay alguno aquí que haya hecho una oración similar? Is it easy? ¿Es fácil?
It's very hard. Es muy duro. It's called pride. Pride? Se llama orgullo. We want things. Porque nosotros queremos to go our way. Hacer nuestra manera, nuestra voluntad. That's human. Eso es ser humano. But we need pero necesitamos to pray for God's will. Orar por la voluntad de Dios with our problems. Con nuestros problemas. Raise your hand. Alcen sus manos. If you think that's hard to do. Si tú piensas que eso es duro de hacer. Very hard. Muy, muy difícil. But pero if you know God, si tú conoces a Dios as your creator, como tu creador, he made your eyes. Él hizo tus ojos. Made your hands. Hizo tus manos. Made your feet. Hizo tus pies. I got goosebumps. Me dan nervios, escalofríos. It's easy to know that he is Lord. Es muy fácil saber que él es el Señor. May his will be done. Amen. Que se haga su voluntad. Amen. Too many Christians. Muchos cristianos. Think God. Piensan que Dios. Is like someone. Es como alguien. Who is dying to take. Que está muriéndose por tomar. Us out on a date. A salir por tomarnos a una cita. Like he is trying to please us. Como si él estuviera tratando de complacernos a nosotros. He's Lord. Pero él es el Señor. We need to be humble. Nosotros necesitamos ser humildes. How many people wake up? ¿Cuántas personas se levantan? Nervous and stressed. Nerviosos y estresados. Okay. I want to help you. Okay, yo quiero ayudarte. My dad had terrible bone cancer. Mi papá tenía un terrible cáncer en los huesos. I kept worrying. Yo me preocupaba. I learned this. Yo aprendí esto. It's in here, don't look now though. Y está aquí en los papeles que les dieron, pero no lo miren ahora. I know this can help. Yo sé que esto puede ayudar. Before your head, antes que pongas tu cabeza así, leaves the pillow. Antes que tu cabeza que está así deje la almohada in the morning, en la mañana I would pray yo oraría to be thankful ser agradecido for five things, por cinco cosas every day, todos los días. Thank you for my ankle, gracias por mis rodillas. Thank you for my knee, gracias por mis rodillas. Start your day, empieza tu día. Five different things every day, cinco cosas diferentes cada día. Then I thought of my dad. Y entonces pensé en mi papá. Lord, if my dad dies. Señor, si mi papá se muere. May that what? Que eso sea qué? Be your will. Que sea tu voluntad. Pray for God's will with your problems, okay? Ora para porque sea la voluntad de Dios en tus problemas. Then chapter 3. Y ahora capítulo 3. If my dad dies. Si mi papá muere. Please, please, please. Por favor, por favor, por favor. Give me peace. Dame paz. I need your peace, Lord. Necesito tu paz, Señor. My prayer for you. Mi oración para ti. Is not that your problem goes away. No es que tu problema se vaya. My prayer is for God's will. Mi oración es que se haga la voluntad de Dios. And you to have peace. Y que tú tengas paz. God thinks eternally. Dios piensa en lo eterno. We're human. Nosotros somos humanos. We think short. Nosotros pensamos a corto tiempo. Trust your creator. Confía en tu creador. Chapter 4. Capítulo 4. Make your request. Que haz tu petición. Please heal my dad, Lord. Por favor, sana a mi papá, Dios. But if he dies. Pero si muere. May that be your. Que esa sea tu. Will. And please give me tu voluntad y por favor dame peace. Paz. Beg for peace. Implora por paz. How many people have gotten that peace from God? ¿Cuántas personas han obtenido esa paz de Dios? It's amazing. Es asombrosa. Drugs, asombrosa. Drugs, alcohol can't give you. Las drogas, el alcohol no te lo pueden dar. My father died. Mi papá murió. But I had peace. Pero yo tenía paz. He's in charge. Él está en control. He's in charge of your life. Él está en control de tu vida. But my daughter, pero mi hija, she survived. Ella sobrevivió. But if she died, pero si ella hubiera muerto, should I still be here? ¿Creen que todavía estaría aquí? In my tie? ¿En mi corbata?
with my slides saying God is great. Con mis pantallas diciendo que Dios es maravilloso. We need tough Christians. Necesitamos cristianos fuertes. Too many fall away. Muchos caen. Because of life. Por la vida. I would like to share. A mí me gustaría compartir. A funny story. Una historia divertida. She grew up to be 6'1". Ella creció y es 6 pies 1 de alta. Big strong basketball player. Es una jugadora muy fuerte de basketball. Your sport, right? Very, very shy girl. Una niña muy, muy tímida. Once at church. Una vez en la iglesia. Rachel was here. Raquel estaba aquí. A friend was here. Un amigo estaba aquí. My friend said, Bill. Mi amigo me dijo, Bill. How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? I said, it was great. Yo le dije, estuvo muy bien. Raquel got 30 rebounds. Raquel metió 30 canastas. Friday night. El viernes en la noche. My friend said, really? Mi amigo dijo, ¿en verdad? You got 30 rebounds? ¿Metiste 30 canastas? My shy daughter said, yes. Mi hija muy tímida dijo, sí. He said, how did you get 30 rebounds? Y él me dijo, ¿cómo? Él le preguntó a ella, ¿cómo es que hiciste las 30 canastas? My daughter said, mi hija dijo, our team misses a lot of shots. Mi equipo pierde muchas canastas. But anyways, glory to God. Bueno, la gloria para Dios. God bless you. Dios te bendiga. God made you. Dios te hizo. My prayer. Mi oración is God's will, es que la voluntad de Dios and you to have peace. Se haga en tu vida y que tú tengas paz. Let's close in prayer. Vamos a cerrar en oración. Dear Lord, querido Padre, we pray you are glorified. Oramos que tú seas glorificado in these people's lives, en la vida de estas personas, for them to defend you, para que ellas puedan defenderte, and to have amazing peace, y que puedan tener una paz asombrosa during problems, durante los tiempos de problemas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Applause for her.